Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dominion desde Draken Sam para continuar por aquí con Da Herrera. Tal y como te dije, la canción esta que han puesto ahora de intro me parece espectacular. Sencillamente espectacular. Me gusta mucho más que la anterior. No sé si es ya por costumbre o por qué, pero es espectacular. Bueno, vamos a ver. Evidentemente no me acuerdo ni por dónde me quedé por aquí con el personaje este, pero vamos a darle un poco de caña. Estuve el otro día en directo y os comenté algunas cositas, entre ellas lo del tema de cómo íbamos a llevar lo del Draken Sun a partir de ahora, en el sentido de que quiero hacer directos con vosotros, ¿vale? Directos en los que hagamos pues determinadas cosas, bien sea evento, bien sea tal. Temas de, por ejemplo, pues Qs, etcétera, ¿vale? Las cosas así más habituales que tenemos que hacer con el mago, ¿vale? Pero mientras tanto lo que voy a hacer va a ser continuar con las series que tenía, con la mecánica de vapor, con la guerrera, etcétera, ¿vale? Venga, le he dicho al padre Caelius que lograsteis adentraros en la guarida del mentiroso. Está entusiasmado y quiere hablar con vos sobre ello. Venga, vamos a ver. Preguntar qué desea. Ya sabréis que la estructura que ahora llamamos la guarida del mentiroso antes fue un monasterio y la iglesia de Agathon. En la biblioteca tiene que haber un libro antiguo enorme en el que está escrita la historia de la fundación de nuestra iglesia. Ok. Vale, sobre el poder de Nefertari. ¿Habéis hecho lo que os encomendé? No, me falta todavía por matar a los Nefertari. Y tenemos por aquí cosas que tenemos que terminar también. Ok, vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos también a este Lord Bane que dice: Morna, la guardia urbana, trajo tanto supervivientes como aldeanos sin alma que también se recuperarán. Y decís que los secuestrados que faltan se han convertido en no muertos. Es terrible, pero ahora puedo informar al gobernante Aelwyn de lo que les ha ocurrido. Venga, vamos a ello. Gente secuestrada, manda un logrete. Y lo más importante, me han dado Undermantes, cosa que me gusta. Vale, darme un segundo, voy a cerrar el chat, ¿vale? Para que no se quede por ahí abierto, que no nos interesa. Vale, bien. Pues entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos a nivel de misiones? Tenemos que hacer el tema de lo del Príncipe Aldred. O sea, tenemos guarida del Mentiroso y Campamento de la Resistencia. Y luego, pues aparte, en secundarias tenemos Sleepmore, King's Hill, Prisión de Almas y Guarida del Mentiroso. Vale, pues como tenemos tres que son de Guarida del Mentiroso, vamos a ir para allá. Y vamos a intentar completar un poquito por allí misiones. Guarida del Mentiroso, eso estaba por aquí, ¿no? No, Sleepmore, Floresta, ta... Guarida del Mentiroso. Let's do... No, normal. Que estamos con el personaje, con el chiquitín. Vamos a ver, tampoco nos vamos a flipar. Tampoco lo necesitamos. A ver si me entendéis. Vale, por aquí hay una misión. Así que Cali quiere convertirse en la nueva suma sacerdotisa de Duria, expulsando a los no muertos que ella misma controla en secreto. Y como objetivo último pretende convertir toda Duria al culto de Nefertari. Ha manipulado al príncipe Aldred, que comenzó a sospechar. Vale, Cali necesita bla bla bla. Venga, examinemos las estatuas. Bueno, me habéis estado diciendo, tanto en los comentarios como en los directos, el tema de que, evidentemente, pues el juego... Dame un segundito, porque yo por lo menos lo oigo muy fuerte, y si yo lo oigo muy fuerte, lo mismo para vosotros está fuerte también, ¿vale? Así que lo voy a bajar un poco, como hasta ahí, para que no moleste el ruido del y el morir. Bueno, como os decía, me habéis estado comentando que muchos de vosotros que ya no estabais jugando Draken por el tema de que era un juego repetitivo y tal. Y bueno, pues os dije que iba a hacer un vídeo explicando un poco las cosas que me gustaban y las que no de Draken Sun. Pero un vídeo un poco... creo que sigue estando fuerte, ¿eh? A ver, dadme un segundo. Dame un segundito, ¿vale? Le voy a bajar todavía un poco más. Por lo menos por ahí. Luego por lo mismo sale muy flojito, ¿vale? Pero es que prefiero que esté flojito el sonido a que os esté atronando. Porque si no, luego después me sé lo que pasa. Como os decía, me habéis estado comentando el tema de que era bastante repetitivo y tal. Y os dije que iba a hacer un vídeo en el que comentara un poco, pues, mi visión, digamos, más objetiva sobre el juego. No más objetiva que la vuestra, sino mi visión como tal, la más objetiva que os pueda dar, ¿vale? En el sentido de que, evidentemente, pues hay muchas cosas que tiene buenas el juego y luego pues hay otras muchas cosas que son mejorables. Y entre ellas, evidentemente, está el hecho de lo que comentáis, de la repetición. Hace bastante tiempo que digamos que los contenidos del juego pues no están aportando quizá todo aquello que la comunidad necesita. En el sentido de que no hacen falta más niveles de dificultad, lo que hace falta es más contenido, nuevas cosas, más cosas más entretenidas, o por lo menos yo lo veo un poco así. Vale, nuevos modelos desbloqueados, perfecto, vamos para allá. Y me llamó mucho... Vale, el inventario está lleno, es verdad que con esta señora no tenemos nada de inventario. Pues el casco este está mejor.
No es mucho, pero está mejor. Así que, sí, ¿por qué no? Vamos a ponérnoslo. Bueno, entonces, como te decía, he estado pensando lo del tema de hacer un vídeo de esos, explicando un poquillo las cosas que yo he visto con respecto al juego. Y este está bien, pero está mejor las botas de cuero curtido. Pasa que los aumentos de punto de vida esos van a ser interesantes. Bueno, da igual. El anillo de plata este, puntos de vida en lugar de impacto crítico, sí que me interesa. ¿Cuál es? El anillo de plata, ¿vale? Y por aquí esto y esto. Vale, ok. Y estos guantes, aumento de la velocidad de ataque del 5%. Ni miro el resto de cosas. Me interesa un poquito más de velocidad de ataque. Es que ataco muy lentito. Y 10 a 12, los colmillos estos también están puturro de fuego, ¿no? A ver. Sí. A ver, son menos daños críticos, pero bueno, yo qué sé. El caso es ir aumentando. Ya sabéis que ahora mismo, en estos niveles, evidentemente, todo lo que queramos mirar de estadísticas es mirar por mirar, porque el equipamiento cambia tan rápido que es casi tontería. Tengamos en cuenta que estamos con un guerrero, que vamos a tener que tirar más a valores de vida y valores de armadura y todo ese tipo de cosas. La velocidad de ataque quizá no sea un factor determinante, igual que tampoco lo es en un momento dado los temas de aumento de valor de impacto crítico y esas cosas. Digo que no es determinante, no que no sea importante. Vale, espérate, que estos objetos no me los puedo llevar, ¿sino? Vamos a tirar un objetillo verde, ¿vale? Este, por ejemplo. Y así podemos ir recogiendo polvos de estos. Vale. Y eso fuera. Y esto está bien. Está bien. Pues un aumento además de los puntos de vida. Pues vale, perfecto. Entonces, como os digo, haré el vídeo ese, pero una vez que tenga el micro, ¿vale? Cuando el micro llegará el lunes o el martes, me imagino. Pues cuando llegue os haré el vídeo ese porque será el primero, yo creo, de los vídeos que haré de tipo vlog. Que iré haciendo a partir de ahora porque, bueno, pues ya veis que, de hecho, una de las cosas que ha cambiado es la iluminación. Ahora tenemos bastante mejor iluminación en la habitación. Y pretendo que siga así. Más allá de que luego después, evidentemente, en el canal, pues voy a continuar con otros MMOs y otras cosas porque tenemos que continuar avanzando. Y la verdad es que estoy súper contento de todo el apoyo que le habéis ido dando a todos esos vídeos y tal. Porque hombre, se ve que la comunidad está a tope. Lo cual mola mucho. Vamos a ver. Sí. Vale, se murió también. Y me quedas tú. Como hay que meter a los Nefertitis estos, ya llevamos 15. Vamos bastante bien. A ver, aquí arriba tiene que haber uno. Bueno, de hecho hay varios. Vale. Y vamos a por el otro. Entonces ya os digo, continuaremos con la serie de la subida un poco del tema este, porque sé que hay mucha gente que todavía sigue viendo el canal por el Drakensang, aunque hay otro mucho más contenido dentro del canal y hay muchas más cosas de survival, de indie, de tal. Pero bueno, no obstante, sé que este es un contenido que os gusta, o que por lo menos siempre me habéis dicho que os gustaba. Y por tanto, pues lo voy a seguir subiendo. Lo que pasa es que quiero hacer en directos todo lo que es lo referente al mago, porque con el mago hacer ahora mismo una Q sin más, pues no creo que tenga mucho sentido. Y creo que es mejor que en un momento dado, pues hagamos en directos el tema más colaborativo con vosotros, para que podáis participar también y todo ese tipo de cosas. Que creo que es bastante más interesante. A ver, vamos a examinar la estatua. Y examinamos la otra estatua. Perfecto. Vale. Por fin me llega ayuda. Kali me mostraba saltos dracónicos sobre Duri en su espejo en las visiones una y otra vez. Me presionó para que matara al sumo sacerdote como sacrificio con la espada Escapanor y para que la nombrara nueva sumo sacerdotisa. Visiones espantosas. Logro desbloquear el destino del príncipe. Vale, visiones espantosas de Duri en llamas. Kali me obligó a mirar con su magia. Ya no aguantaba más, así que me cegué con Escapanor para romper el hechizo. Kali perdió el control y mató al sumo sacerdote. Debéis triunfar donde yo fracasé. Destruid el espejo y acabad con Kali. Vale, ok. Pues ahora mismo. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí para entregar. Y me imagino que tendremos que ir a entregar, lo más seguro. Nada por aquí. Hemos recuperado el libro. Y tenemos que encontrar ahora indicios del Eliseo. Así que subamos. Ahora no me voy a entretener en matar. Vale, vamos a ir simplemente hacia adelante porque lo que tenemos que hacer es encontrar el Eliseo.
El primer combate contra Kakali. Kakali. Hace tiempo ya de. La primera vez que lo hicimos, la verdad. Cuando hice la serie con el mago, que estamos hablando hace 4 años, por lo menos. Y por eso digo que está envejeciendo mal Drakensang. O sea, me gustaría, evidentemente, que tuviera un poquito más de contenido nuevo. No hace falta que hagan actualizaciones de gráficos y cosas de esas, porque no está mal. A cambio de su ayuda contra los dragones, Kali exigió mi muerte a manos de Aldred. Tal acto malvado lo habría mancillado todo: el alma de Alfred, la espada Escapanor y mi bastón. Solo entonces habría podido tomar el bastón Kali como nueva sacerdotisa, pero ahora sigue aquí tirado. Ok. Vale, pues tenemos que ir a por el bastón, imagino. Y tendremos que reventarle la cabeza a esta señora, porque esto funciona así. Vale, se crea un nuevo objeto. Uy, espérate, tenemos que ir primero. Uy, han añadido sonido para el tema de lo del silencio. Mola. Se oye ahí como unos susurros, como si hubiera algo que te estuviera cancelando, ¿sabes? Escapanor y el bastón del sumo sacerdote, reliquias de la era de Agatón que no pueden tocar la profanadora y sus devotos. Ambas tienen el poder de romper los hechizos de Kali, por lo que quería mancillarlas, pero la voluntad de Aldred fue más fuerte que la suya. Vale, mientras que le siga con vida. ¡Uy! El destino del sumo sacerdote. Qué bien, tío. Nada más que logros. Mientras que le siga con vida, el espejo de las visiones es indestructible. Derrotadla primero. Tal vez haya tomado este antiguo convento de Agatón, pero los sellos protectores del suelo todavía son fuertes y os escudarán contra su magia maligna. Venga, pues vamos para allá. Seguimos ganando Andermantes, lo cual mola. No son unas cantidades tampoco brutales. Es prácticamente un saquito, pero bueno, yo qué sé. Me nota una piedra. ¿Veis? Mirad. Ese sonidito. La han puesto ahí como el sonidito de los susurros esos. Mola. Mola porque le da un toque. Venga, Kali. Ven. Que he venido a saludarte, amiga. Vale. La primera en la frente. Venga, un poquito más de velocidad de ataque. Vamos bien de vida. De momento, la verdad que la señora solamente está recibiendo prácticamente. Venga. Otra de aturdir. Perfecto. Es inmune al aturdimiento. Debería de haberlo esperado. Pero ha surgido así. Vale. Nos metemos aquí. A ver, Kali en sí mismo, en partida normal, no es complicado. El problema viene cuando te pones a jugar con el mago y te empieza con las historias estas de que si ahora me duplico en 800 formas y cosas por el estilo. Que ahí es cuando me empieza a mí a calentar el hocico, pero bastante serio. Madre mía, cómo te lo has llevado, amiga. Creo que eso del ataque ese debería hacérselo directamente contra el cuerpo, ¿sabéis? O sea, pegar el salto directamente contra el cuerpo. Yo creo que funcionaría bastante mejor. Pero vamos. A ver, en partida normal, dama caprichosa. Perfecto. Botas de cuero curtido. Nota nuestro primer objeto épico de estos legendarios. ¿Cómo se llamaban esos? Estos son los extraordinarios, los otros son los legendarios, ¿no? Y luego después los únicos. Ok. De todo esto no me puedo equipar nada de momento, así que vamos a ir tirando objetitos de estos, ¿vale? Para poder coger estas cosas. Las botas, de momento tampoco me las puedo equipar, pero ya me las equiparé. Y hemos conseguido también por aquí las botas de cuero curtido estas, que estas sí me las puedo equipar y van a ir para adentro casi que de cabeza. Aumento del 26%, son más puntos de vida, básicamente. Así que para adentro. Tengo que cambiar las gemas y todo eso porque ya habéis visto que tengo un pequeño desastre en el inventario, para no perder la costumbre. Vale, refinadoras, que esto nos hará falta más adelante. Estas pociones nos las podemos poner aquí y así no ocupan lugar. Vamos a coger un sello de estos. Todas estas cosas es que, claro, hasta que no completemos, pues están ocupando lugar. Valor de armadura ha aumentado en un 12. Vale, equípate eso. Eso, tíralo. Y vamos a ver por aquí. El anillito este, por ejemplo. Nada. Y. Esto es Kakurria, según lo que. Lo bueno que tiene son el número de engarces, pero vamos, que. Kakurria, básicamente. Vale, ok. Vamos a la City. No, vamos a la City, no. Rompe primero el espejo, que se me olvidaba. Vale, destruido el espejo de las visiones. Y ahora volvemos a hablar con este señor. Voy a montarme un momento en el caballo para ir un poco más rápido. Que quieras o no, estará mejor eso. Toco, 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 toco. Vale. Venga.
Ah, lo habéis logrado, Daherrera. Habéis obligado al culto vil de la profanadora a volver a las sombras. La fe de Agathon seguirá siendo fuerte y pura. Que la bendición de Agathon sea siempre con vos. Ok. Pronto me reuniré con el todopoderoso creador, os lo ruego. Ocupaos de que el bastón vuelva a manos dignas. Duria siempre ha de tener un sumo sacerdote que guíe y proteja al orden. Pero hablad con el príncipe Aldred primero. Vale, pues entonces no nos vamos a ir directamente. Voy a pasar a hablar con el príncipe Aldred porque me imagino que estará aquí afuera esperándome. Porque si no, me va a tocar volver y no me apetece. ¿Sabéis? O sea, quiero ir cerrando zonas para que podamos ir avanzando. Porque no sé cuántos capítulos llevamos en lo que es este área, pero aseguro que llevamos ya suficientes como para poder ir acabando con esto. A ver. Vamos a cargarnos esto de por aquí. Por el tema del logrete diario. Y sobre todo por por los temas de sabiduría y todo eso. Que hemos conseguido otro poquito más de sabiduría. Venga. Tendría que ampliar el inventario, lo sé, pero ya sabéis, no me gusta gastar andermantes. Quiero guardarlos, pero me va a tocar. Y serán cosas que sucederán. Vale, perfecto. Otro saltito. Uno, salto. Hop. Vale, perfecto. Lo habéis conseguido, los hechizos de Kali se han disipado, pero aún me atormentan las crueles visiones de dragones en la Costa Ardiente. Necesito saber si son reales. Rutina Flynn me acompañará. Vos devolved el bastón y luego seguidme. Ok, vale, pues entonces por aquí ahora sí está todo. Creo. Espera, 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 espera. Párate. Me falta esta. Mata 25, destruye 35 experimentos maléficos. Vamos a hacer esto en un momento. ¿Vale? Porque el resto de cosas lo tenemos. Vamos a por los experimentos. Los experimentos maléficos son esos gordotes. O sea que aunque sea, entramos y salimos de nuevo al mapa. Para que se regeneren. Pero vamos, en principio, no deberíamos de tener problema en eliminar todo lo que hay por aquí. Hola, buenas tardes. ¿He salido como hacia atrás o ha sido cosa mía? Vale, vamos por este lado. No quiero ni entretenerme en estos pequeños seres. Vamos directamente al lío. Y a cargarnos a los maléficos estos. Me quedan cuatro, tres ahora. Venga, dos con este. ¿Los polvetes esos para qué eran? Porque me están dando unos polvos amarillos. Y creo que son de... No sé si son de esta misma misión, de hecho. Ahora lo haremos. Vale, 34 de 35. Uno más. Let's do this. Que ya nomás que nos falta uno. Casi. Casi. Vale. Vale, uno de ellos es élite. Así que con cuidadito. Lo bueno que tiene que, como tengo los ataques esos en área, es que funde que no veas la colega esta. Fíjate tú que cuando empecé a jugar, quizá el guerrero era el personaje que menos me llamaba la atención. Bueno, pues luego después cuando te vas acostumbrando a jugar con él, está muy chulo. Vamos a ver. De por aquí, objetos que pueda tirar, de estos quizá. Venga, este fuera. Vamos a coger polvo rojo, este fuera. Polvo rojo, polvo rojo. Vale, perfecto. Y vamos a mirar a ver qué misión es la que me está pidiendo ese tipo de cosas y ya de paso a llevarnos ese anillo. Que me está pegando unas voces en plan recógeme, recógeme, bastante hermosas. Vale, vamos a ver. Tenemos entonces Guardia del Mentiroso, ya está completo por aquí todo. Guardia del Mentiroso completo. Y completo, completo. Vale, perfecto. Pues vámonos. Pues bastante bien. Fácil, sencillo y para toda la familia, ¿qué diríamos? Venga, vamos a coger por aquí entonces la entrega de todo esto. Y voy a tener que pillar en algún momento el tema de lo de la ampliación de inventario, porque es horroroso. Un destacamento de mis soldados custodiará el bastón del sumo sacerdote hasta King's Hill y el rey nombrará un nuevo sumo sacerdote. Habéis salvado Duria el culto de Nefertari, Herrera. Vale, entregada. Maravilloso, es uno de los mayores tesoros del antiguo monasterio. Mirad, habla de cómo Agathon y Valor expulsaron al dragón fuera de este mundo. Valor lo persiguió a las profundidades del reino de los muertos y después fundó el imperio y nuestra iglesia.
Ok. Os lo agradezco. Ahora concentrémonos en el libro. Ajá. Al rezar, los seguidores de Nefertari sacrifican una parte de su alma y le dan fuerzas con ella. Su suma sacerdotisa reina sobre un inmenso cristal en el que, oh, en él se concentra la magia de Ander, la fuerza prohibida. Vale, ok. Las almas de los raptados nos han dado otro logrete. Madre mía, estamos que lo tiramos. Estamos que lo tiramos. Nos han dado un montonazo de logros con la tontería esta. Vale, entonces ahora tendríamos que ir al campamento este de la resistencia. Tenemos por aquí de King's Hill para entregar una. Y tenemos prisión de almas, que esto no sé. En la fosa de la eternidad. No sé dónde está esto. Pero me imagino que será el siguiente mapa, prácticamente. Así que vamos a ir un momento a King's Hill. Entrego la otra misión. Y así me la quito de en medio ya también. Porque de hecho tengo dos para entregar. Una de Petiax. Hola, Noah, a ver qué has hecho. Ah, ese equipamiento mágico inconfundible. Buen trabajo. Vale, hasta los mejores guerreros se encuentran enemigos duros de pelar. Siempre está bien tener una pequeña reserva de pócimas. Y te seré franco, los mejores entre los mejores se hacen las pócimas ellos mismos. ¿Te apetece recolectar un poco? Bueno, cuento con que voy a tener que hacerlo. O sea que no sé ni por qué me pregunta. Pero vale, ok, lo haremos. Venga, y vamos a subir por aquí. Y entregamos esta otra misión. El tomo de fabricación está, no sé si será ya automático o no, pero ahora lo miramos. No, no puede ser, que decir, llevaba este anillo con mi nombre, entonces quería convertirme de verdad en su esposa. Habría regresado, lo llevaré eternamente en mi memoria. Pues lo siento, chica, pero lo que va a ser casarte con ese, no. Nope. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos que ir al campamento de la resistencia, tenemos lo del tema de ir a la fosa de la eternidad, o sea que no sé dónde está. Y tenemos cosas en Sleafmore, ¿vale? Que tenemos que ir a hacer el tema este. Entonces yo creo que vamos a completar simplemente matando un poquito en Sleafmore. Vamos a subirnos por aquí ya al punto este de sabiduría, que tengo solamente dos puntos disponibles. O sea que yo creo que va a ser aumenta la furia conseguida por el grito de guerra. Y ya está. Más 6 de furia por golpe de gracia, con el golpe vil. Puede ser. Por aumentar un poco más rápido la furia, no sé. Ya iremos sacando una build buena. O una build un poquito más en condiciones. De momento, como lo que vamos haciendo es subir el personaje, pues tampoco tengo muy claro que sea la mejor de las builds la que estoy haciendo. Pero bueno, yo qué sé. Cosas que iremos haciendo. No pasa nada. Así que vamos a ver si nos hacemos con la espada robada. Voy a montarme en el caballo porque estoy viendo que es aquí, en aquella punta. Y yo pensaba que era ya directamente por aquí. Acontecimiento especial, ¿cuál hay ahora? Preparación del verano. Vale. Recompensas posibles. Madre mía, quiero un carlino de estos. Que siempre lo he llamado un pug a ese perrete, pero bueno. Vale, ok. Lo miraremos para intentar hacerlo con el mago. O sea que esos son los polvos que están saliendo, me imagino. Que por eso estoy recibiendo polvos, porque no... Vamos, o sea, estaba mirando por si eran de alguna misión y resulta que no es de ninguna misión, que es... Yo... Pero esto es muy falso. Por favor, déjenme salir. Qué rabia me da cuando hace eso. Se queda como pillado. Va hacia adelante, vuelve otra vez al mismo sitio. Falsedades. Venga, vamos para adentro. Y a ver si encontramos por aquí el sitio. Jesús, ¿pero qué me estás contando? ¿Hasta dónde hay que ir? Hasta el campamento de la resistencia este. Pero no había... En Sleafmore. Me ha marcado la otra misión. Vale, ya decía yo. Ok. Ya vendremos a hacer eso si es lo siguiente. Pero es que ahora mismo lo que quería era recuperar la espada esa. Vamos a ello. Fin. Objeto, no objeto. Vale. Venga, fuera. Otro y ya está. Creo que ya tengo la espada, ¿no? He recogido algo. Pensaba que era la espada. A lo mejor es más polvos de esos chungi ways. Aquí.
Tampoco. Ven, fuera. Oye, pues va a estar complicado encontrar la espada. Pensaba yo que iba a ser más fácil. Venga, vamos a ello. Nos acercamos a este punto y ya está, intentamos conseguirla allí. Pero pensaba yo que iba a ser matar a 4 o 5, vamos, que tampoco... Que tampoco es que cueste mucho matarlos, a ver si me entendéis. Pero pensaba que iba a ser bastante más rápido. En plan, voy, mato a dos y ya está. Bueno, pues venga. Polvo verde. Vamos a por el siguiente pool. A ver si por aquí tenemos más suerte. No huyas. Si estás muerto y lo sabes. Vale. Este tampoco. Y vamos a ver por aquí. Oye, pues me está costando, ¿eh? Pensaba yo que iba a ser súper sencillito. Fin. Gracias. Fin. Hasta luego. Pues a lo tonto, creo que llevo 7 ya. 7 o 8, por lo menos. Y todavía no ha salido. Venga, a ver aquí. Bueno, de aquí tiene que salir, ¿no? Simplemente por probabilidad. De cantidad de gente haya caído algo. Polvo verde, toma ya. Tócate las narices. Que pensaba yo que esto estaba ya. Vale, pues venga, vamos. Tío, ¿qué pasa? La espada esa es Excalibur. Está desaparecida. Bueno, Excalibur por lo menos sabían dónde estaba. Estaba en una piedra, lo que pasa es que no la podían coger. Es la Kusanagi esta que utilizaba Sasuke. Esta la metía en la boca de alguna serpiente y por eso no hay narices de encontrarla. No me los quitéis. Estupendo. No hay más en la zona. Bueno, pues ya está. Pues de momento no he conseguido la espada. Por increíble que parezca. Esto lo hemos comentado algunas veces, el tema de lo malo que tiene, que cuando son mapas de estos normales, de los que llaman naturaleza virgen, hay bastantes probabilidades de que como haya gente, no consigas tu objetivo, vamos. Ni así te piquen. Venga, y por aquí otros pocos. Tío, llevo ya una chispa matada, ¿sabes? O sea que, yo qué sé. Empieza a portarte, ¿sabes? Que te quites. Que te quites. Que me estás estorbando. A ver. Polvos. A ver. Pues está complicadísimo encontrarlo. Es adorable cuando te encuentras una misión de estas que dices, no, si esta me lo quito yo en un momento. Y luego pues para nada es así. Que se ha muerto y no me da nada. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Dame mi puñetero objeto. Oye, pero ¿en serio? ¿Qué pasa? Salta. Pero bueno, que voy por la segunda vuelta, ya cago de esto. Ay, mi madre. El vídeo eterno para conseguir esto. Estupendo. Venga, vamos para el otro lado. Ya por curiosidad de conseguir la puñetera espada, ¿sabes? O sea, a ver. Por aquí, quizás. ¿Será este? ¡Injusticia! A ver. Por favor, que me la dé uno, que me da igual, que solamente quiero una espada. O sea, es que no, que yo qué sé, que no estoy pidiendo el bastón de Heraldo al máximo, ¿sabes? O sea, que no, que quiero un puñetero objeto, una quest.
¿Qué probabilidad le han puesto a este objeto? Otro que no me lo da. Pero bueno. Oye, esto... A ver si me entendéis. Suena un poco a traca, ¿no? Vamos a ver. Vamos para arriba. Se están cachondeando. A ver. Buenas tardes. Objeto. Polvo morado. Tócatelo. ¿Me queréis dar la puñetera espada, por favor? ¿Pero qué pasa? Salta. ¿Por qué no me dan la espada? ¿Qué ocurre? Consigue la espada robada, pero bueno, es que se la tengo que robar yo a alguien. Tiene que salir un duende por la pantalla. Tengo que perseguirlo. Paren. Pero por favor. Oye, la... Se me está calentando la oreja, o sea, ¿qué pasa? Que ya me suda hasta la orejilla por detrás. Toma. Toma. Estoy flipando. O sea, es que... ¿Cuánto tiempo llevo ya intentando encontrar la espada esta? ¿Se está durando más tiempo esto que lo que estábamos haciendo? Buena habilidad esta. Espada del orden, vamos. Que ahora no puedo recogerla. Espérate. Espérate, que se viene el momento en el que caduca y desaparece. Vale. Déjenme, tengo cosas que hacer. Vale, fuera. Madre de Dios, lo que ha costado. Vale, esto ya se puede recoger. Esto, cógetelo de aquí. Madre mía. Ah, y ya no me dan dos. Perfecto, ya no me dan dos. Ande y tira y vete a cagar. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.